tips de mi cumpleaños, ya que el 4 de mayo yo cumplí años y le doy gracias a Dios, a mi gran Dios, por haberme permitido llegar a otro año más de vida, a tener a mi familia, a poder compartir con ellos. No se imaginan qué gran privilegio siento de parte de Dios que Él me permita tenerlos todavía, tener a mis hijos, a mi esposo. Y estoy muy feliz que este otro año ustedes sigan conmigo, me sigan apoyando con mis videos. Por favor, para que este canal crezca, yo necesito que ustedes compartan estos videos con sus amigos, con su familia, que me regalen también su like, porque al ustedes regalarme like en cada video que ven, YouTube me va a recomendar a otras personas. Entonces, porfa, el like. Y no olviden suscribirse a mi canal y presionar la campanita para que YouTube siempre les avise cuando yo subo un nuevo video. Y espero que les guste. Estos clips son los que yo grabé de mi celebración de cumpleaños. Se los voy a dejar para que ustedes los vean. Y así yo comparto con ustedes un poco de mis alegrías, ya que acá en YouTube somos una familia. Así que quédense viendo este video hasta el final. Hola, hoy es 4 de mayo, hoy es el día de mi cumple. Quiero mostrarles mi maquillaje y mi look. Mi diadema roja, mis collares, este me lo hice yo. Así que acompáñenme porque voy de salida.
feliz celebración de cumpleaños número 3. Está aquí mi familia. Mi primo William trajo este delicioso pastel y él tuvo la iniciativa de tener esta reunión de celebración de mi cumpleaños, el cual estoy muy agradecida con él y la pasé muy feliz. Así adornaron la casa de mi papá para la tercera celebración de mi cumpleaños. Mi hermana y mi abuela prepararon estos deliciosos panes con pollo para la cena. Gracias por haber visto este video hasta el final. No olvides suscribirte a mi canal, regalarme tu like y presionar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. No olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a dejar al final del video y en la cajita de información están los links directos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.